Motivo de satisfacción es presentar el resultado del trabajo de investigación y rescate de marchas fúnebres de los últimos 15 años promovido por esta hermandad, lo que nos ha llevado a programar un total de 84 preestrenos, así como 43 estrenos. De estos, 7 han sido extranjeras. Dentro de las obras nacionales que hemos estrenado, se encuentra la siguiente. Su autor forma parte de la banda que hoy nos acompaña. En diciembre de 2012 finalizó una marcha fúnebre titulada Madre de Dios, que fue estrenada el sábado santo, 30 de marzo de 2013, en la procesión de pésame de Nuestra Madre de Soledad. En las partituras originales se puede leer, dedicada a la Virgen Dolorosa de la Recolección. De Juan Emanuel Matías Medio, escuchemos Madre de Dios. Thank you.
99.3 FM y Jesús en Guatemala, en vivo desde el Templo de la Recolección. Como ustedes han visto, la marcha se llama Madre de Dios y, como se ha mencionado, su compositor es Juan Manuel Matías Gedio, que forma parte de esta banda de músicos que dirige el maestro Joaquín Vega. Así que, como lo que no se puede es aplaudir después de cada marcha porque estamos grabando, yo le voy a pedir al maestro Juan Manuel Matías Gedio que se ponga de pie para que sí le aplaudamos y le reconozcamos esta marcha fúnebre tan bonita que le ha regalado a la Virgen de Dolores. Un aplauso muy fuerte para el maestro. Thank you.
estrenada en el santo 7 de abril de 1944 en la procesión del Señor Sepultado de Santo Domingo. Es la marcha más antigua que se conoce del maestro Ramírez Troyer. Hace unos 60 años, sus partituras se extraviaron. Como un aporte cultural e histórico de esta hermandad, se ha rescatado y reestrenado en este templo en el concierto del 25 de septiembre del 2014. Gracias al apoyo del maestro Enrique Álvaro Curín Vélez y licenciado Jorge Mario Ortiz de Luna. El maestro Manuel Antonio Ramírez Troyer, escuchemos Genesaret.
San Lucas escribía en el capítulo 1, versículos de 26 al 29. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa fue una de las fuentes de inspiración del maestro Joaquín Vega Ortiz, quien es nuestro director musical desde septiembre del año 2008, para componer la marcha fúnebre dedicada a María Santísima de la Soledad de este templo, que fue estrenada en el concierto del segundo viernes de Cuaresma del año 2013. Escuchemos a continuación entonces de esta inspiración musical del director Joaquín Vega Ortiz, La Llena de Gracia. Thank you.
procedente de Portugal. De la música se dice que es el idioma universal, ya que quien la lee tiene la capacidad de interpretar obras de cualquier parte del mundo. Y así, como la música es el idioma universal, también impulsa el paso profesional de los cortejos de diferentes partes del mundo. Es motivo de satisfacción presentar de nuevo a los fieles devotos de la consagrada imagen de nuestra Madre de Dolores, la primera marcha fúnebre procedente de Portugal que se incorpora a nuestros cortejos profesionales. Con un arreglo del maestro Héctor Alfredo Gómez Marías, su autor, R.M. Franco, la compuso en 1947. Escuchemos Calvario 12. Thank you.
indiscutible escuchar pues, estas notas extranjeras, como habíamos dicho, y que pues, otro matiz diferente a las marchas fúnebres guatemaltecas que tanto conocemos y que pues, también son parte de nuestra identidad. Aquel 2 de septiembre del año 2007 fue un día muy especial en este templo recoleto. La ceremonia fue muy solemne y Monseñor Rodolfo Quesada Taruño conmovió a todos los feligreses que abarrotaban este templo con una impresionante y hermosa homilía, previo al tan esperado momento de la unción con los óleos a la entonces venerada imagen de la Santísima Virgen de Dolores. Cabe destacar que el coro de la hermandad también hizo su gala al interpretar las canciones o los cánticos más bien de la solemne Eucaristía. Llegaba el ansiado momento y como fondo el diario de María, la bendita imagen de la Señora ungida en su frente, manos y pies. Posteriormente, el cardenal Rodolfo Quesada Toruño ponía las cruces que identificaban para siempre este acto solemne de la consagración a la Virgen de las directivas, así como las hermanas de la asociación, a los aportes de la marcha oficial coral María la Penitente. Y de eso se cumplen 10 años que se guardan en la memoria, en los archivos, pero sobre todo en el corazón de todos los devotos y devotas que se han consagrado a la Santísima Virgen de Dolores del Templo de la Recolección. Lo que escucharemos a continuación es una obra muy antigua, probablemente compuesta a finales del siglo XIX, pero también a principios del siglo XX. El viernes 9 de septiembre de 2005, pues se vuelve, y fue nada menos que el maestro Fabián Rojo Chacón quien hace la instrumentación para que la pudiéramos escuchar, como lo haremos a continuación. De su puño y letra, maestro Fabián Rojo escribía, ya en la cruz del año entre paréntesis 1896, marcha fúnebre por Alejandro Villafuerte, instrumentación de Fabián Rojo para banda de música Guatemala Centroamérica 1951. Escuchemos pues, ya en la cruz.
En el libro de actas mencionado al inicio de este concierto, se registró en el acta 8 del 3 de febrero de 1962, en los folios 31 y 32, el punto segundo en que se dejó constancia de las dos propuestas de estudio recibidos para identificar a la enfermedad, así como de que fue escogido, siendo el que se usa hasta nuestros días. La siguiente marcha fúnebre es la última que se verá dedicada a nuestra Madre de Dolores. Inspiración de Eric Raúl Cepeda López, quien es parte de la banda que hoy nos acompaña. Escuchemos El Dulce Nombre de María. Thank you.
Así como nos hemos preocupado de presentar marchas fúnebres de las bibliotecas que estaban interrumpidas, hemos traído partituras de marchas procesionales de otros países. Es así que para honra y gloria de la Madre del Señor y como resultado de diversas gestiones realizadas con la banda de música de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Hermandad de Ronda, Cádiz, España, se incluyeron las partituras de esta obra del maestro Alfonso Rodríguez Baena, estrenada en 1995 y dedicada a la Virgen de Dolores llamada Virgen de la Caridad, que procesiona cada miércoles santo la hermandad llamada Piadosa Hermandad de Penitencia y Silencio y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Salud en sus tres caídas, María Santísima de la Caridad, Madre del Amor Hermoso y San Juan Bautista. Fue estrenada en la ciudad capital en la procesión de la Virgen de Dolores del Templo de la Recolección y su procesión del Sábado de Ramos del 27 de marzo de 2010, cuando pasó al costado de la Iglesia de la Merced. El arreglo es obra del maestro Héctor Alfredo Gómez Varillas. De Alfonso Rodríguez Baena, escuchemos pues a la Virgen de la Caridad. Thank you.
Es así que la obra que a continuación escucharemos fue ubicada en San Andrés, Checún, mutilada e incompleta. Su autor, el maestro Mariano de Jesús Moreno Díaz, dejó gran cantidad de marchas fúnebres con notas muy interesantes. Un ejemplo es una antigua copia de la partitura de Bobo de En la Cruz, en la que en su puño y letras se lee la marcha En la Cruz fue estrenada el Viernes Santo en San Nicolás y dedicada a dicha hermandad. El compositor Mariano Moreno Díaz, asimismo, hay otra nota que dice que está en el 24 de marzo de 1954. Escribió estas marchas Mariano Moreno. Estas partituras fueron revisadas y completadas con el apoyo del licenciado Jorge Mario Ruiz de León y compartidas con la Hermandad del Señor Sepultado de San Nicolás para que fuera interpretada en las recientes celebraciones que realizaron el mes pasado. Fue estrenada en la procesión de la Virgen de Dolores del sábado de Ramos 31 de marzo de 2007 del maestro Mariano Jesús Moreno Díaz en la Cruz. Thank you.
Esta es una transmisión de Radio Estrella 89.3 FM y Jesús en Guatemala. Una década ha transcurrido en que Cristo gira con el sol de consagración. Como muestra del amor filial que te profesamos, tu hermandad y devotos, que vemos y reconocemos en ti la mejor manera de imitar todas las cualidades y virtudes que debemos tener para ser también hijos predilectos de nuestro Padre. Con el corazón rebosante de amor y agradecimiento, recordamos estas palabras. Consagramos a la Madre para gloria del Hijo. Su interpretación es común escucharla en las procesiones de España, siendo su autor Francisco Joaquín Pérez Garrido, más conocido como Paco Lola. La instrumentación para bajos fue de Juan José Puntas, quien es músico de la banda del Ejército del Aire de aquel país. Esta obra dedicada a la dolorosa de la caridad de la hermandad del Baratillo de Sevilla fue estrenada al caer la tarde del miércoles santo 19 de abril del 2000. En Guatemala fue estrenada en la ciudad capital en el turno 56 de la procesión de la Virgen de Dolores del sábado anterior a Ramos, 4 de abril del 2009. El arreglo que escucharemos también es obra del maestro Víctor Alfredo Gómez Barrientos. De Paco Lola y Juan José Puntas, escuchemos pues Caridad de Guadalquivir.
quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este concierto, así como los directores de notas procesionales Saúl Alejandro López Uribache y Enrique Alberto Uribe Vélez, compositores de marchas fúnebres Walter Renato y Sergio Ramírez.